tardes a todos y bienvenidos al Roca Barcelona Gallery, donde hoy realizaremos la tercera y última sesión de Internet of Things, operaciones en Smart Buildings. El ciclo constaba de tres sesiones. La primera dimos una visión general sobre las tecnologías de Internet of Things. En la segunda nos centramos en dos de las aplicaciones que habitualmente tienen una penetración más alta, como es la gestión de la energía y la gestión del agua en edificios, y cómo Internet of Things ayuda a este tipo de aplicaciones. Y en esta tercera jornada, pues nos centramos, como bien dice el título, en las operaciones, en el mundo del Facility Management. Internet of Things aplica sobre eso que se conectan no solo ordenadores, sino objetos cotidianos que antes no se conectaban. El siguiente paso es poder dotar de inteligencia, analizar datos, aplicar algoritmos de inteligencia artificial, etc. En el caso de la aplicación de las soluciones de IoT a edificios, lo que vemos es que nos permite conocer el estado de diferentes activos, de diferentes sistemas, de una manera sencilla, y a partir de allí poder tomar decisiones y actuar de una manera rápida. Los principales retos que dificultan la implantación de estas nuevas tecnologías en las Facilities Management es que hay tanta diversidad de productos que es muy difícil hacer una selección correcta, y por tanto se necesita una consultoría que dé soporte a las empresas para que puedan decidir cuál es la mejor opción a escoger. Las soluciones que mejor adopción en IoT van a tener en los edificios son aquellas que tienen poco consumo de batería y van a permitir un retorno de inversión más importante, como pueden ser las asociadas a eficiencia energética o seguridad.